¿Quieres saber cómo orientar tu empresa al cliente, a tu cliente? Vivimos en un mundo en el cual el marketing es un marketing de valor absoluto. Con estos 7 tips que vas a ver en este vídeo corto de plandeenfoque.es, te voy a enseñar o te voy a demostrar cómo puedes hacer que tu negocio vaya 360 alrededor de tu cliente. O como llaman los anglosajones, customer centric. Creo que lo he dicho bien. Entramos en materia. ¿Qué tal? Soy Juanjo Amengual. Esto es plandeenfoque.es. Ya sabes que puedes perfectamente apuntarte aquí en este canal y hoy hablaremos de lo que pocas veces hablamos como empresa. Normalmente hablamos de nosotros, yo, mí, me, conmigo, y cuando tenemos que hablar siempre de nuestro cliente, de su dolor. Lo hemos hablado en estos blogs y en estos podcasts en plandeenfoque.es. E incido en ello. Es muy importante conocer a nuestro cliente y que todo lo que haga la empresa sea poniéndose los zapatos del cliente. Vamos por partes, vamos a hablar de esos 7 puntos. Voy a añadir un octavo, a lo mejor. Quédate hasta el final para ver qué es lo que tienes que hacer para que tu empresa se enfoque al cliente. Si eres capaz de dar valor a tu cliente con estos 7 puntos, te irá bien. Asegurado. El primer punto en plandeenfoque.es es, primero, identifica a tus mejores clientes. Segmenta cuáles son unos y cuáles son otros. ¿Quiénes son los A, los B y los C? Y prioriza los que sean más rentables y a los que tienes que enfocar valor. Tú no puedes tratar a todos tus clientes igual. Tienes que tener, de alguna manera, claro quién es tu cliente A, tu cliente B y enfocar tu trabajo en captar y en fidelizar al cliente A. Es el primer punto. Segundo punto, escucha. El orden de los factores no altera el producto en este caso, pero la escucha es lo más importante en marketing. Insisto, no hables. Oye el mercado, oye tu cliente, pídele qué le pasa. Una queja es una oportunidad para cambiar e implementar todo lo que es nuestro producto. Si hace falta, descansa con ellos, tómate un café, ves a comer. Atiéndelos, haz encuestas, el feedback es importante. Acuérdate que tu empresa no es lo que tú piensas, tu empresa es lo que piensan tus clientes. Si eres capaz de ver en qué fallan tus clientes, serás capaz, en qué fallas tú con tus clientes, serás capaz de convertir esa queja en una oportunidad. Si no los escuchas, no sabrás de qué pie cojea tu empresa, tu producto o tu servicio. Tercer punto, para tener una empresa orientada a marketing, o sea, orientada a tu cliente, adapta tus mensajes. ¿Cuál es la pupa de tu cliente? Yo es que soy muy pesado, pero siempre digo lo mismo. Pues si tu cliente es una persona pues, de alto standing, alemana, que le gusta intelectual, pues habla su idioma, no le hables de chachipiruli. Si tu persona es una persona, pues, paticorta en el sentido de con la mente muy corta y que es jovencito y le va a la marcha, pues sí, hablaré de chachipiruli. Pero, insisto, según cada niño, según el juguete, que lo decimos mucho en Mallorca. O sea que el marketing es eso. Según el cliente, adapta el mensaje si quieres estar centrado en él. Porque ni el alemán intelectual de un alto poder adquisitivo entenderá el chachipiruli, ni el jovencito de 16 que va de fiesta en marcha entenderá el lenguaje con el que hablas en ese alemán. Otro punto más para ser customer-centric o orientado a cliente, o sea, tener un buen marketing y disfrutar de ello, y que te vengan muchos clientes. Crea una experiencia memorable. El marketing es crear experiencias. Cualquier negocio es crear una experiencia. Una peluquería es la experiencia. El restaurante no solo es la comida, es la experiencia. El viaje es la experiencia. En hostelería, en turismo, saben que viven mucho de la experiencia. Pues crea eso. ¿Qué es lo que busca tu cliente? Y arrópalo con esa experiencia. El marketing no es vender un producto. El marketing es vender, te diría yo, una experiencia. Añadiría a todos estos puntos de cómo tener una empresa orientada a marketing en este siglo XXI, al margen de los canales, siempre, añadiría el humanizarlo. Algunos comentan, ya sabéis que yo soy, bueno, que me gusta mucho el B2B, de hecho aquí podéis ver noticias de cómo captar leads en B2B, pero
Realmente muchos colegas me dicen, bueno, es que al final es un B2B, business to business, pero al final hay una persona que comunica a otra persona. Vale, os lo compro. Pues humanizar eso. Personaliza los mensajes, que no está mal, adaptando el mensaje y di hola Pedro en vez de decir hola a todo el mundo. Y piensa que al otro lado del teléfono de cualquier empresa hay otra persona que es quien decide. Y no puedo dejar de decir los dos últimos puntos. El último quizás sea el más importante. Para mí todos son importantes, pero bueno, mídelo. Si no se mide, no es marketing. Si no sabes la calidad que estás ofreciendo, la puntuación que tenía ayer haciendo un cambio, la que tiene hoy, no sabes si estás progresando o no estás progresando. Si no mides, si no controlas lo que estás haciendo, bueno, como el gato de Cheshire en Alicia en el País de las Maravillas, ¿dónde voy? ¿A dónde vas? ¿A cualquier sitio? Pues coge cualquier camino. Nosotros aquí estamos orientando, enfocando, apúntate al plan de enfoque, por cierto, enfocando a nuestro cliente y enfocando a marketing. Mide ese enfoque para poder saber qué tecla has tocado buena, qué tecla has tocado mala, para no repetir la mala y enfocar a la buena, enfocado siempre a una mejor experiencia de cliente. No puedo terminar, no os vayáis todavía, porque la gran frase, el marketing no es un departamento, es una actitud. O sea, tienes que involucrar a todo tu equipo, desde el que recibe la llamada o atiende a la persona, hasta el contable o hasta el que da la cara o el transportista, sea lo que sea que estés haciendo, la sonrisa vale más siempre que mil palabras y todo lo que resume tu empresa, tu proyecto o tu marca es el resultado de lo que están haciendo tus compañeros, como quieras llamarle. A mí no hay nada más que odie que llamar a una multinacional y encontrarme en un ejecutivo gilipollas, con perdón. Pero es que los hay. Ese señor que te atiende mal y que es un engreído es un señor que está tirando la marca por los suelos. Si yo fuera su jefe, hablaría con él. Bueno, pues involucra a tu equipo enfocado a cliente y que al final entiendas que quien tiene un cliente tiene un tesoro, que ya lo sabemos de hace un par de siglos, pero que sobre todo tu empresa y tu producto es lo que piensa tu cliente. Y que acuérdate, un cliente lo puede desarrollar a largo plazo si haces estos, si sigues estos consejos y tienes claro que vives de eso, de tu cliente y de mantenerlo a muy largo plazo. Nada, con esto y un bizcocho, mañana a las 8. Apúntate en plandeenfoque.es, en plandeenfoque.com, en este canal, en YouTube o en cualquiera de los que estés escuchando. Déjame una reseña, alguna pregunta. Gracias a todos los que me comentáis. Os responderé lo antes posible siempre. En cualquier caso, no te olvides de orientarte al cliente y de ver estos dos vídeos que seguro que hablan del tema y te van a orientar un poquito más y a enfocar tu marketing. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao.